problema con Karim. Karim, si fuera yo, me lo cortaría, no te haría más tinte. Aparte, que a la semana ya tiene la bendita cana. Exacto. Aparte, que tú tienes un mechón natural adelante y vas a ser esclava del bendito tinte. Horrible, naranja, mira, naranja. Lo que viene es lo natural, nosotros que nos ponemos a hacernos cada estupidez en nuestra cara, en nuestro cabello, en nuestro cuerpo. Va a Nueva York y ve todos los paneles, la señora con las arrugas, con las canitas, y es así. Y tú te vas a ver bella con tu, te compras tu champú lila y tu mascarilla, y tú misma en tu casa te lo pones, te puedes poner colores rosados, colores fucsia. La idea es que tú dejes crecer tus canas y tus canas las puedas amar. He comenzado a quererlos. Claro, si yo fuera otra, te diría, tíñete, Karim, tíñete, porque a mí me conviene, porque viene cada mes y yo gano dinero. Pero a mí no me importa eso, a mí me importa que tú seas mi clienta para toda la vida. Yo necesito que tú comiences a amar tu cabello. Yo en lo personal veo más linda tu cana que el color que tiene en la punta. Por eso me las he dejado crecer, pero todo el mundo me dice que se me ve vieja. Así te dicen la gente, qué desgracia. Tú me vas a disculpar, pero una gente que sea mi amiga y que me maltrate como te está maltratando a ti, yo no le hablaría nunca más. La que se tiene que sentir linda eres tú. Y yo sí quiero sentirme linda. Entonces, vamos a arriba, Karim. Con mis canas. Con tus canas. Con tus canas. Importa que te hagas juvenil. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Cómo se siente esa princesa? Maravillosa. ¿Sí? Sí, 10 años menos. Acuérdense que yo no le teñía el cabello. Yo solamente le puse un baño de shea en sus canas para que ella no se esclava de estar tiñendo. O sea, ya nunca más el tinte, ¿ya? Cero tinte. Mira acá, mira, para acá. Muy lleno, le han hecho muy lleno. También está todo manchado. Tiene muchos colores, mucho, 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 mucho. Esto me lo han hecho hace 2 semanas y tanto. Mira acá, mira esto. Le voy a mandar a lavar porque su cabello está así como estresado. Para cortarle súper moderno, no muy corto, porque no le conviene tan corto. Aquí está muy saturado, aquí le dejaron naranja. ¿Naranja? Y se le va a poner un shake. Porque el shea le va a ayudar a difuminar un poco esas raíces que están naranjas. ¿Otra? ¿De dónde vino usted? De Chile. ¡Chile! ¡Chile! ¡Qué emoción! Y yo que te buscaba a ti, mira, imagínate de dónde vengo a buscarte. De Chile. Espectacular. Told you that I never would, told you I'd change. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else. Yo creo que nunca me he hecho un cambio de otro color ni nada. Me gustaría, mira qué lindo su rulo, mira. A ella le hacía dos japones. Ay no, pero bien débil está. Wow. Si tú te cortas el chiquito, tu marido te mata. No, exactamente, pero... Es que se te quiere caer todo el cabello. Todo está quemado, todo está quemado. Ya, dale. Ya. ¿Sabes por qué va a crecer? Ya. Exacto, ajá. Porque mira, no vale la pena que gastemos tanto dinero en un cabello ya. Que está quemado. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Ajá. Ah, ya. Cepillándote, alisándote, planchándote, ya fue, ya fue, ya, ahora tú has vivido otra vida.